cause I can't move on till I let go. Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos una nueva revisión ausente, en este caso para la laptop Asus TUF Gaming A15. Y bueno, quería comentarles que este video nos lo sugirió Joseba del canal de YouTube PC Presupuestos, y la razón por la cual nos estaba hablando de este equipo es porque es uno de los más económicos en España para lo que es un portátil gamer de alto desempeño, y bueno, también una buena opción para lo que es edición de video. Ahí les dejo el enlace en la descripción del canal de él si es que quieren ver de qué se trata, es de noticias y algunas cosas más. Y de todas formas, al final del video pues también vamos a estar viendo cuánto cuesta tanto en España como en Estados Unidos y también en México. Y sí, este equipo que en 2024 se estaría encontrando en su cuarta generación nos va a dar un rendimiento excepcional. Como ya les comentaba, es una combinación de hardware potente, durabilidad de grado militar por los materiales que se usan en la misma, y también el hecho de que va a resistir lo que son golpes, caídas y vibraciones. Y bueno, estas características pues sí lo vuelven un equipo bastante robusto y confiable. Y bueno, si vamos al exterior de este equipo, en lo que es la tapa superior vamos a ver que Asus nos va a dar dos opciones. Nos va a dar una opción gamer, que es bastante agresiva, y luego vamos a tener una opción más elegante, digamos, como para creadores de contenido y personas que no estén tan enfocados en la estética gamer. Los colores según Asus son Fortress Grey, algo así como Fortaleza Gris, y el otro se llama Bonfire Black. Aún así no estoy muy seguro de cuál color es cuál, pero sí podemos ver que en lo que es la versión más elegante solamente vamos a tener el logotipo de Asus TUF, y luego en los bordes vamos a tener cuatro círculos que imitan como unos tornillos, y eso sería todo. Mientras que en la otra versión, la versión gamer, mantenemos el mismo logotipo y luego tenemos como unas cuatro áreas que están delimitadas como con unos triángulos y líneas, y en cambio tenemos varias texturas. Tenemos el logotipo en color pulido brilloso, luego tenemos partes que van con líneas tipo aluminio cepillado, y luego tenemos otras partes que parecerían como algún tipo de rejilla o algo así, y muchos elementos de diseño, algunos desniveles. Bueno, sí, yo definitivamente me iría por la versión gamer porque sí tiene que ver más con el estilo que me gustaría, pero entiendo que la otra versión pues puede ser interesante también para, como ya lo mencionaba, pues creadores de contenido. Ahora, si nos vamos al lateral derecho, que en pantalla lo tienen a la izquierda, pues vamos a ver que tenemos un USB 2.0 tipo A y un candado Kensington. De este lado solamente tenemos estos dos elementos. Y si nos vamos al lado izquierdo, que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, podemos ver que tenemos una entrada para el cargador, luego tenemos un RJ45 para cable de red, luego tenemos un HDMI 2.0 en la versión B, también tenemos dos USBs 3.2 generación 1, luego tenemos un USB-C 3.2 generación 2 con DisplayPort 1.4, y al final tenemos un jack de audio de 3.5 milímetros para nuestros audífonos. Y con respecto al diseño es bastante limpio, y bueno, también pueden ver que no lo mencioné, pero en la parte derecha tenemos como unas entradas o salidas de ventilación, y ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, justo aquí nos encontramos en la parte de atrás, y de hecho tenemos dos salidas en la parte de atrás, y también la que veíamos en el lateral también es una salida. Entonces pueden ver que tenemos un diseño con disipación de doble ventilador. Y bueno, si vemos la parte de abajo del equipo, acá tenemos dos salidas de altavoces que son muy muy pequeñitas, les voy a estar señalando con las flechas porque son bastante discretas, y luego tenemos como un diseño de hexágonos por donde realmente va a estar
entrando el aire que yo pensaba que entraba por el lateral, pues entra por aquí y va a salir por detrás y por ese lateral que vieron. También tenemos gomas antideslizantes, un diseño muy gamer de Asus con muchísimos elementos, pero en bastante armonía, o sea, no se ve raro ni nada, se ve realmente atractivo. Y bueno, aquí pueden ver un diagrama de lo que son los altavoces de este equipo, y en este caso tenemos, según lo que puedo ver en el gráfico, 3 de cada lado, y Asus nos dice que tenemos 1.8x veces más volumen que equipos similares, que tenemos 2.7x veces más graves o graves más profundos, o como le decimos nosotros, bajos, y que también contamos con el DTS:X Ultra, ¿no?, que es un poco la calidad del sonido. Entonces nos garantiza que lo que es el audio en este equipo va a estar un poco por encima de la media, ¿no? Y bueno, por acá les dejo un diagrama de cómo tiene un sistema antipolvo que hace que el mismo ventilador expulse el polvo que entra al equipo a través de una ranura adicional y que se va por fuera para no obstruir la parte por donde va a salir el aire como tal, ¿no? Ok, si nos vamos a la pantalla, estaríamos contando con un panel Full HD con 144 Hz, IPS, que también nos estaría incluyendo lo que es la sincronización adaptativa, en este caso con G-Sync. Y además Asus nos está comentando que a través del puerto USB-C que ya estuvimos viendo que tiene el equipo, podemos conectar un monitor auxiliar que también vamos a tener la opción de que se sincronice con G-Sync. Y de hecho, bueno, la publicidad nos dice que soporta múltiples monitores y estamos viendo dos monitores adicionales, ¿no? Y bueno, si regresamos a la pantalla, pues vamos a ver que también tenemos la tecnología Nano Edge, que bueno, más que ser una tecnología, es como una forma de diseñar en la cual los laterales son muy muy delgaditos y se aprovecha mucho el espacio para que la pantalla abarque el mayor tamaño posible. Y luego en la parte inferior, pues tenemos el Asus en negro brillante. El resto del panel vamos a estar viendo que es como un negro mate para generar este contraste. Y por último, en la parte de arriba vamos a tener una cámara web de 720p que nos va a dar la resolución de HD, obviamente, y la calidad sería pues la normal, igual que cualquier otro equipo. Ahora, si nos vamos al teclado, vamos a ver que realmente tenemos mucho diseño también en este equipo, porque no es un teclado tan convencional. Las teclas van a tener un borde iluminado junto con el resto de cosas que se iluminan, ¿no? También vamos a ver que las teclas de movimiento, la WASD, van a estar totalmente iluminadas y van a ser mucho más visibles que el resto de teclas. El espacio va a tener un diseño un poco más parecido a lo que tenemos en el resto de la laptop, con algunos ángulos. El botón de encendido también podemos ver que tiene muchísimo diseño, es hexagonal. Los lados no tienen el mismo tamaño, entonces también tenemos el botón con doble iluminación en blanco y en rojo. Y bueno, sí, definitivamente es un diseño que tiene mucho trabajo por parte de Asus. También lo que son las teclas de movimiento ya del teclado, podemos ver que están bastante separadas y que sobresalen un poco del resto del teclado. También contamos con teclado numérico, con teclas de función. Adicional, también esta retroiluminación del teclado es RGB, entonces vamos a tener aquí la posibilidad de personalizar este RGB con lo que es Asus Aura Sync. Y también tenemos una garantía de Asus de que este teclado va a soportar más de 20 millones de pulsaciones y que también cuenta con la tecnología Overstroke, que es como algo parecido a lo que tenemos en el turbo de los controles, o sea que va a permitir acelerar las pulsaciones. Me imagino que esto es más enfocado a lo que es el gaming. Y sí, definitivamente es un teclado que destaca muchísimo con respecto a otros equipos. Y luego también tenemos el diseño, que podemos ver cómo agrega LEDs de estado en la parte superior. A la derecha vamos a ver que están las letras de TUF Gaming. Debajo vamos a tener como unos triángulos. Todo lo que es el material va a estar trabajado con esa textura de aluminio cepillado en diferentes direcciones para lograr facetas en estos triángulos de diseño que tenemos. Y también estamos incorporando un trackpad de bastante buen tamaño y también lo que es el clic izquierdo y derecho físicos,
que probablemente eso nos ayude bastante a la hora de jugar con el equipo. Y bueno, ya justo entrando en el interior del equipo, quisiera arrancar también con algo bastante interesante y que es poco común, ¿no? Que sería el hecho de que tenemos la opción de mejorar nuestra configuración de memoria RAM con dos slots que podemos actualizar. También tenemos un slot adicional para SSD y además un slot adicional para HDD. Y bueno, esto nos va a permitir pues tener almacenados cualquier juego que queramos, de los actuales que llevan bastante almacenamiento, y no vamos a tener problemas. Aunque sí hay que tener en cuenta que hay algunos modelos, si se fijan encima, que nos dice que no vienen con esta configuración. Depende bastante del tipo de tarjeta gráfica y también del tipo de batería. Así que consulten bien qué configuración interna va a traer el equipo que se vayan a comprar. Entonces, especificaciones técnicas. Este equipo viene con Windows 10 Home, aunque debe ser actualizable a Windows 11, o en algunos casos estoy seguro que ya va a venir con Windows 11. Y vamos a contar con Ryzen, lo cual está bastante bien porque Ryzen viene a ser de los procesadores más ahorradores de batería, entonces esto nos da más rendimiento. Y bueno, en este caso, esta que estamos viendo no es la última versión, de hecho, porque veo que viene con 2060, veo que viene con DDR4, con 512 de almacenamiento, y en este caso también la conectividad va a ser Wi-Fi 5. Entonces, si nos vamos a lo que es la batería, tenemos una batería de 48 watts hora que nos va a dar hasta 4.3 horas de navegación web y hasta 6.3 horas de reproducción de video. No sé si está bien esto porque, o sea, yo juraría que la navegación web pues consume menos que la reproducción de video, pero bueno, esto es lo que están especificando ellos acá en la web, y no nos está dando mayor información de lo que es la batería con juegos. Yo asumo que estará entre las 2 horas y hora y media. Entonces, básicamente esto es más o menos lo que podemos esperar. Estos equipos realmente están pensados para funcionar conectados al cargador, así que no sería un gran problema el tema de los juegos. Y bueno, justo acá en la imagen que nos está mostrando la página de Asus, pues podemos ver que hay una persona que está haciendo una edición en After Effects. Entonces, y bueno, al ser un equipo de Asus, pues nos va a incluir lo que es el software de Rock Armory Crate, el cual nos va a permitir no solo gestionar la iluminación del equipo, sino también ver temperaturas o también el perfil de ventiladores, ¿no? Entre las otras cosas que de pronto sean un poquito menos importantes. Entonces sí, un tema adicional que tenemos un software de control, como por ejemplo también podemos encontrar en laptops de MSI, las cuales hemos revisado. Y bueno, si nos vamos a lo que son los precios, podemos ver que en la misma página de Asus España nos da la opción de comprar un equipo que está en 650 euros. Este viene con gráfica 3050, con el Ryzen 5 7535H, con pantalla de 15.6 pulgadas, incluso 240 Hz en este panel, memoria DDR5 de 16 GB y almacenamiento de 512. Me parece que está en una configuración muy muy buena. Obviamente acá en Latinoamérica ni de casualidad tendríamos estos precios. En México este equipo va a estar rondando los 15.200 pesos, o sea unos 760 dólares aproximadamente, un poquito menos. Y la configuración que nos incluye es la RTX 3050, el Ryzen 5, que no nos especifica cuál es, 16 de RAM, 512 de disco duro. Déjenme ver si encuentro las especificaciones. Pues sí, tenemos el procesador 7535HS. También nos incluye un slot M.2 adicional para expandir el almacenamiento hasta 1 TB, o sea que está bastante bien por ese lado. Y también nos incluye lo que es DDR5 en la memoria RAM. No está mal, pero obviamente no está mal este precio. Se acerca un poco a lo que vimos en España, pero tengan en cuenta que esto está con descuento, porque
El precio anterior o precio normal sería 18.333 y esto es un equivalente a un poquito más de $900, ¿no? Y en Estados Unidos encontré un equipo que está en $800. En este caso es 2024, pantalla 15.6, 144 Hz con la 3050, el Ryzen 5 7535HS, 8 GB de DDR5, 512 almacenamiento, Wi-Fi 6, Windows 11. Y bueno, este equipo no está nada mal tampoco. Un poco el problema para la gente de Latinoamérica, como yo que estoy en Ecuador y tendríamos que importar este producto, es el hecho que nos van a cobrar aproximadamente unos $60 por la importación. Y además este equipo tiene que pagar lo que es el IVA acá en este país, el ICE y algunas cosas más, con lo cual puede estar llegando a costar a lo mejor unos $1,000. Y en cambio hay otros productos que nosotros podemos comprar tan libres de impuestos y que nos llegan casi al mismo precio. Entonces son las cosas que pasan aquí en Latinoamérica. Así que bueno, esto era lo que les quería comentar acerca de esta laptop. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y conmigo sería hasta el siguiente video. Nos vemos, chao.